Bueno, entonces vamos a continuar con las dos presentaciones que faltan. Queremos ser bastante rigurosos con el horario. Si después queda tiempo, vamos a seguir con preguntas. Vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Sebastián, ¿estás ahí con tu presentación? Sí, aquí estoy. Ahí comparto la pantalla. Bueno, primero tenemos que aclarar que Sebastián Munilla hoy cumple años, así que le hemos preparado esta reunión con más de 300 personas entre los participantes y la gente que está en Facebook, solo para festejar su cumpleaños. Así que feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, Martín, y muchas gracias a todos por acompañarme en esta fecha tan especial. Bueno. ¿Se está viendo la pantalla completa Sí, ya? hace pantalla completa, por favor. Ahí está. No, no. Ok. Ahí sí, ahí sí. Bueno, Sebastián Munilla, que Fantástico. forma parte, que es el corazón de Brangus también y que forma parte del equipo del doctor Cantet de hace muchos años. Es ingeniero agrónomo, es doctor en ciencias agropecuarias en la Universidad de Buenos Aires, profesor en la cátedra de mejoramiento genético animal de la Universidad de Buenos Aires. Investigador de CONICET, vicepresidente de la Asociación Argentina de Producción Animal, APA, integra la subcomisión genética de la Asociación Argentina de Brangus y es un investigador en métodos estadísticos aplicados al desarrollo y a la validación de programas de evaluación genética, en particular en cómo incorporar información genómica, que va a ser su tema de hoy. Participa en convenios institucionales con varias razas, con Brangus, Bradford, Brahman y Limangus para el desarrollo de sus programas de evaluación genética y bueno, y es un apasionado en la materia. Así que adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Martín. Como decía Martín, hoy es mi cumpleaños y por primera vez en mis 43 años de vida me toca trabajar. Pero nada, como comenté ayer en un tuit, la verdad que hablar de lo que uno le apasiona, yo no sé si lo llamaría trabajo, creo que vamos a coincidir en eso. Bueno, estos minutos, esta charla va a ser un poco, voy a revisitar la charla que di a fin de año pasado en Corrientes, cuando nosotros estábamos intentando desde la asociación alentar a que los criadores Brangus argentinos bueno, se embarquen en los programas de genotipificado de sus animales. Así que básicamente esta charla consiste en darles cinco buenas razones por las cuales yo considero que abrazar la genómica es una buena decisión. Bueno, antes de empezar, vamos a hacer una breve introducción sobre qué es la genómica o a qué me refiero con eso. Y vamos a partir entonces de la molécula de ADN. El ADN, esto lo sabemos todos, es el depositario de la información hereditaria. Es básicamente una molécula muy larga que está formada por la unión en cadena de cuatro unidades o cuatro bloques que llamamos técnicamente nucleótidos. Digo cuatro porque hay cuatro formas posibles en la naturaleza de esos nucleótidos. Y justamente la forma en la que estos nucleótidos se ordenan en la cadena de ADN es la forma en la cual la naturaleza almacena la información hereditaria, la forma en la que se codifica la información hereditaria. Por eso a veces es útil para comprender esto la metáfora del alfabeto. Es decir, el ADN es una especie, es un alfabeto formado por cuatro letras, que son cuatro nucleótidos, y el genoma de un individuo o cada uno de sus cromosomas es un libro escrito en este alfabeto, ¿sí? El genoma está dividido en cromosomas, en el caso del bovino son 30 cromosomas, entonces podemos imaginarnos que tenemos 30 libros que forman una enciclopedia y en cada uno de estos libros está escrito básicamente en este alfabeto. Bueno, todas las aplicaciones relacionadas con la genómica consiste básicamente en la capacidad que tenemos hoy de leer este alfabeto. Es decir, cuando nosotros hablamos que genotipificamos o genotipamos un animal, lo que estamos viendo justamente es leyendo extractos de este alfabeto. A mí me gusta esta diapositiva porque refleja un poco la velocidad a la que se han dado, o sea, a la que se han venido dando los cambios en lo que es la genética molecular. Desde 1953, que se describe por primera vez la estructura del ADN hasta un
un aparato, es un secuenciador moderno que permite, por ejemplo, genotipificar o secuenciar el genoma de un individuo en un tiempo realmente muy corto. Algunos de estos conceptos hoy lo vemos en el contexto en el que estamos, lo vemos con el tema del coronavirus y la posibilidad de secuenciar el coronavirus y que los test para identificar, digamos, los test del coronavirus se basan justamente en secuenciar su ADN. Bien, todas las aplicaciones relacionadas a la genómica están de la mano, entonces, como les digo, de la posibilidad de leer este libro. Y en particular, lo que utilizamos nosotros es unas herramientas que llamamos los paneles de marcadores moleculares. Para explicar un poco esto, voy a volver a la analogía del alfabeto y quiero comentar simplemente que digamos, la cantidad de letras que contiene el genoma de un individuo, la cantidad de nucleótidos, es del orden de los millones. Sin embargo, ahí son muy parecidos entre sí los genomas de distintos individuos, salvo en algunos lugares particulares. Bueno, los paneles de marcadores moleculares son justamente, nos permiten leer extractos de estas enciclopedias, digamos, cada animal es una enciclopedia, en puntos donde estas han tendido a diferir, es decir, donde se encuentran diferencias, y por eso son importantes. Porque la existencia de variabilidad genética es la que nos permite... Disculpame, Sebastián, sí. ¿Hay algún pedido para que subas el volumen? ¿Podrás desde tu equipo subirlo? ¿O acercarte un poquito más a la computadora? Me acerco un poquito más al micrófono, no hay problema. ¿Se escucha mejor ahí? Hola, hola. Sí, adelante. Bueno, dale. Genial, gracias. Bien, entonces, como les decía, lo que podemos hacer hoy en día, o sea, lo que nos interesa hoy en día es disponer de estos paneles de marcadores moleculares. Estos son dos imágenes que representan los paneles que, digamos, estamos utilizando en Brangus en Argentina. Uno es un panel desarrollado acá mismo en Argentina que se llama el Argos One, y el otro es el panel con el que se ha genotipificado la mayor cantidad de Brangus en los últimos meses, que es el panel GGP de la empresa Illumina. Estos paneles tienen 50.000 marcadores, para que se hagan una idea de la cantidad de información que estamos colectando cuando les pedimos una muestra de tejido del animal que va a ir al laboratorio a genotipificarse. Bueno, con estos conceptos en mente vamos a pasar entonces a las 5 razones por las cuales creo que abrazar la genómica es una buena decisión. La primera de estas razones es simplemente porque la genómica llegó para quedarse. O sea, todo da a entender que la tecnología de ADN no es una moda pasajera, no es una moda que va a pasar, sino que llegó para quedarse. Y uno puede imaginarse que en el futuro las aplicaciones relacionadas con la genómica se van a multiplicar en lugar de achicarse. Y a veces me gusta poner esta imagen como reflejo de eso. Mientras nosotros el año pasado, en el seno, digamos, de la Comisión Técnica de Brangus, discutíamos sobre cómo hacer para embarcarnos en un programa de genotipificar masivamente productos de nuestra raza, aparece en el diario una noticia que generó bastante revuelo, en el cual se decía que habían logrado editar un toro para mejorar la producción de carne, utilizando lo que sería la crema de las tecnologías de ingeniería genética, que es la edición génica. Bueno, por supuesto, esta noticia hacía más ruido que un hecho concreto y generó digamos, alguna situación desagradable, pero lo importante me parece a mí del mensaje es que, bueno, fíjense cómo constantemente nos están bombardeando con nuevas tecnologías relacionadas al ADN, y ya no podemos hacer la vista un costado. Aunque una vez se sentiría más cómodo, digamos, porque te apabulla la cantidad de información. Yo pensaba, es como el refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero en este caso, y hablando en serio, parece como que es una... a la tecnología no le va a importar que nosotros la miremos con recelo, y como digo, nos va a pasar por encima. Bueno, esto es otra analogía que me gusta pensar cuando pienso en el impacto de la tecnología, o sea, cómo ha afectado, por ejemplo, las empresas que se dedicaban a la comercialización de rollos fotográficos, el cambio de la tecnología digital, de la tecnología, digamos, del rollo fotográfico a la tecnología digital, ¿no? Son las cosas que nos hacen pensar cómo la tecnología también nos ejerce presión.
Bueno, entonces una de las razones importantes es que la genómica llegó para quedarse. Ahora, la segunda razón es que es positiva. Lo bueno de la genómica es que nos va a permitir potenciar el trabajo que estamos haciendo. ¿Cómo es esto? Esta es, bueno, la imagen del último sumario de nuestro Herbra. Bueno, sabemos que detrás de este libro, de este sumario de padres, la verdad que hay un trabajo colaborativo. O sea, el Herbra es un esfuerzo colectivo de los criadores, en primer lugar, las asociaciones que están detrás, digamos, y que nos piden estos criadores, otras instituciones, como por ejemplo en el caso de la Argentina, la Sociedad Rural que lleva genealogías, y otras instituciones como nosotros, la Universidad de Buenos Aires, que operamos como unidad ejecutora, es decir, que desarrollar el Herbra... Perdón, Sebastián, te tengo que parar. Esfuerzo colectivo. Sebastián. Yendo particularmente al trabajo de calcular las redes. Sebastián, sí. ¿Me escuchás? Te voy a pedir que apagues tu imagen. Porque párame. Distorsionada la escucho. Voz. Sí, que apagues tu imagen y sigas la charla para no distorsionar. Sí, Martín, te escucho bien. Que por favor apagues tu imagen, la cámara, para poder escuchar mejor el audio, sale distorsionado. ¿Me escuchaste? Dale, si me esperan un minuto, escuche. Okay. Un minuto que lo comente funciona mejor. Un minuto nomás. Ok. El tema es que se distorsiona un poco el audio, por eso sugería apagar la cámara. Sebastián, ¿vos me escuchás? Sí, sí, te escucho bien. No podés apagar la cámara porque va a mejorar el audio. Sí, apago la cámara. ¿Me escuchan ahí? Sí, pero seguís con la cámara abierta, te estamos viendo. Sí, pero ahora cambié internet, se debería escuchar mejor. Ah, bueno, ok. Adelante. Dale, me avisás si no y apago la cámara. Ok. Dale. Bueno, disculpe la interrupción. Seguimos adelante. Entonces, el mensaje era que detrás del error hay entonces un esfuerzo colectivo y ahora me quería meter un poco en el cálculo de las DEPS. ¿Qué hay detrás del cálculo de las DEPS y cómo la genómica nos puede contribuir a potenciar ese cálculo? Vuelvo a la pantalla completa. Bien, una pieza clave del programa de evaluación genética es la genealogía. Esta imagen representa, por ejemplo, el árbol genealógico de un individuo tal y como lo entendemos sin utilizar la genómica. Es decir, un individuo comparte, digamos, tiene la mitad de sus genes, le viene de su padre, la otra mitad le viene de su madre, y con relación a sus abuelos, tiene en promedio un cuarto de los genes de cada uno de sus abuelos. ¿Por qué es importante la genealogía? Bueno, porque el árbol, digamos, el grado de parentesco nos permite relacionar, digamos, la información fenotípica de un individuo con la de sus parientes. Por ejemplo, es la que nos permite, a través de los datos de los hijos, a tener una buena predicción del mérito genético de sus padres. Entonces, esa es la principal función de la genealogía. Bien, cuando nosotros calculamos una DEP, básicamente tenemos tres fuentes de información que están contribuyendo al valor numérico. La primera de ellas es la genealogía, es decir, toda la ancestría del individuo contribuye a la predicción de su mérito genético, contribuye a la estimación de su DEP. La segunda fuente de información es la existencia digamos, la posibilidad de medir al individuo para el carácter que nos interesa. Y la tercera fuente de información está relacionada a la performance de la progenie de ese individuo. Nosotros sabemos que en la medida en la que un individuo, un reproductor, empieza a tener mucha progenie, esta fuente de información va a terminar siendo la determinante, digamos, tanto del valor de su DEP como de la exactitud o la precisión con la que estimamos ese valor. Ahora bien, este es un ejemplo en el que muestro cómo ha cambiado la DEP de un toro en función de
el tiempo, en distintas ejecuciones, un programa de evaluación genética, y para que se haga una idea, la DEP sería el valor que está representado en la raya de estos, la raya del medio de estos, este, de estos rectángulos, y el color, la amplitud del color, es lo que llamamos el cambio posible, es decir, el error estándar de estimación de esa DEP. En este caso, por ejemplo, este reproductor entró al programa de evaluación genética solamente con información genealógica y con información propia, es decir, entró como un ternero, y esa situación no cambió en los próximos 3 años, salvo en el 2016 cuando ingresó la primera corte de hijos al programa de evaluación genética, y eso modificó un poco el valor de la DEP y apenitas achicó la, o mejoró la exactitud, digamos, achicó el cambio posible. Pero fue recién cuando este individuo empezó a tener una gran cantidad de información, es decir, una gran cantidad de progenie, cuando recién ahí es cuando tuvimos un valor de la DEP con una precisión mucho más confiable. Este caso es paradigmático porque el valor de la DEP, luego de que ingresara mucha información, cayó con respecto a lo que se venía dando previamente. Es decir, cuando el individuo tuvo mucha progenie, estuvo muy por debajo de su expectativa familiar. Bien, ¿cómo contribuye la genómica entonces en este contexto? Bueno, esta imagen es similar a la que vimos antes, pero representa ahora la verdadera transmisión de material hereditario, sobre todo de los abuelos hacia un individuo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que en la realidad hay procesos o mecanismos hereditarios, que se conocen como la recombinación y la segregación, que hacen que en realidad un individuo no comparta un cuarto, o sea, que cualquier individuo no comparta o no tenga un cuarto del genoma de cada uno de sus abuelos, sino que la cantidad de genoma que comparte con cada uno de sus abuelos, eso es variable. Y la genómica, o sea, los marcadores moleculares, los que nos permiten entonces es rastrear esta diferencia, o sea, ver cuál es la diferencia o cuál es exactamente la proporción de genoma que un individuo recibió de cada uno de sus abuelos. Esto es algo diferente a lo que teníamos antes, donde solamente conocíamos la ancestría. Bueno, ¿de qué manera esto afecta la evaluación genética? Bueno, básicamente a través de dos consecuencias. La primera de estas consecuencias es que nos va a permitir distinguir lo que antes era indistinguible. Es decir, si yo antes tenía, por ejemplo, dos toros o dos toritos que eran solamente conocía a su familia y eran hermanos entre sí, entonces no podía tener diferencias de DEPs entre ellos, diferencias de precisiones. Esos dos animales, hasta que no tuvieran información propia de la progenie, eran, desde el punto de vista del programa de evaluación genética, idénticos. Bueno, la genómica permite cambiar eso, es decir, dado que yo puedo hacer un rastreo, un refinamiento de las relaciones de parentesco, entonces puedo encontrar diferencias en esos toritos, incluso antes de que esos toritos sean medidos, incluso antes de que esos toritos tengan progenie. Y esto es un valor muy importante de la contribución de la genómica, es decir, en pocas palabras, la obtención de estimaciones tempranas de mérito genético. Y la segunda consecuencia es que estas estimaciones son considerablemente más precisas, o su exactitud es mayor a la que esperaríamos simplemente por la ancestría o el promedio parental, como llamamos. Bien, en función de estas ideas, detrás de la, entonces, el uso de la genómica que hoy estamos haciendo, que se puede ver conceptualmente, o en todo el mundo, con los programas de evaluación genética, es básicamente pensar que si nosotros tenemos una población que llamamos de referencia, es decir, un grupo de animales que han sido medidos o que tienen muchos hijos con mediciones para un carácter que nos interesa, y a esos animales los genotipificamos, a partir de esa información podemos obtener una especie de ecuación predictiva que aplicada sobre una población de animales que no han sido medidos para el carácter, que no tienen progenio, que no han sido medidos para el carácter, utilizando simplemente una muestra de su ADN y alimentando la ecuación predictiva, vamos a poder obtener unas DEPs, que vamos a llamar enriquecidas por genómica, se nos congeló el orador. Sebastián. Sebastián, si me escuchás, apaga tu cámara, a ver si mejora, por favor. No, lamentablemente no se escucha. Eh,
No. No, Sebastián, no se escucha nada. Si podés, por favor, apaga tu cámara. Si no, le pedimos al operador que le dé paso a Pedro y después completás vos tu presentación. Me parece, ¿no?, que podemos, Pedro Borgatello, si vos tenés lista tu presentación, te pedimos iniciar la voz y después seguimos con la parte que le falta a Sebastián, ¿te parece? Sí, ningún problema. Sí, veo que se desconectó directamente Seba, así que tuvo algún problema de conexión. Bueno, entonces tenés tu presentación, así te presento. Bueno, el doctor Pedro Borgatello es muy conocido por todos, es médico veterinario, con gran experiencia en la raza Brangus, trabaja de toda la vida. Su padre, Pedro Borgatello, fue presidente de la Asociación Argentina y es un destacado productor. Y él desde chico arrancó con el Brangus, así que lo conoce atrás para adelante, adelante para atrás. Actualmente es coordinador de la Comisión Técnica de Brangus, lo fue también de la BRAFOR. Y su trabajo profesional consiste en asesorar a varias cabañas en todo el tema genético, no solo en Argentina, sino también en Paraguay, en Brasil, no sé si en algún otro país, porque no lo has puesto acá, pero yo sé que estás trabajando en muchos países. Así que, si no me olvido nada, adelante por favor con tu presentación. Gracias, Martín. Bueno, buenas tardes a todos los que están siguiendo la charla, agradecerles. Contarles un poco sobre el Herbra, la evaluación que a nosotros nos enorgullece siempre de tenerla y poder evaluar animales de la región, no solo argentinos, sino de varios países. Y esto hace de que nosotros podamos medir y comparar nuestra genética con genética de otros países y no ser unos meros importadores de genética, como ha pasado en algunas otras razas y en algunas otras especies. Un poco de historia breve. La evaluación arranca en el 88 en Argentina. En el 97 se incorporan los primeros datos de animales colombianos, de cabañas de Colombia. En el 2001 ya ingresan datos de Bolivia y Uruguay. Me quedó duplicado Uruguay. En el 2009 ingresan datos de Paraguay y Brasil. Y en el 2013 se firma un convenio entre las asociaciones argentina y paraguaya, donde se incorpora masivamente muchas cabañas y mucha información. La verdad que dio un salto de calidad la información que se venía teniendo de cabañas solo paraguayas. Como es con los otros países, hay un vínculo directo de cabañas particulares con la Asociación Argentina y no vía asociación, como en este caso tenemos con Paraguay. Entonces la masa de animales ingresados a la evaluación creció mucho a partir del 2013. En el 2018 se incorpora información genómica de 110 reproductores que se había genotipado en ese momento. Y este año saldrá la primera evaluación, que esta sí le llamamos enriquecida con genómica, porque vamos a contar con más de 1.500 reproductores genotipados. Y bueno, uno de los grandes objetivos que teníamos, lo estamos empezando a hacer, que es poder incorporar de forma masiva información genómica a la evaluación. Bueno, contarles un poco de la. Ya hay más de 500.000 animales, o sea, medio millón de animales evaluados. Al día de hoy hay participación de 435 establecimientos, con estas son las cantidades, más de 290.000 pesos a nacer, 218. Bueno, contarles un poco las cantidades. Este último ítem, el de datos de carcasa, es el dato que estamos trabajando para mejorarlo. Bien, ya tenemos un DEP confiable sobre carcasa, que lo informamos solamente de los animales que tienen dato de carcasa y de sus padres directos o sus madres, no de todos los animales, porque al día de hoy todavía no contamos con una cantidad de datos de carcasa que nos deje tranquilo
poder masificar a todos los otros animales. Cantidad de cabañas, a esto le quería comentar un poco la cantidad de cabañas por país, ¿sí? Que hay evaluándose. Sobre todo un dato que para nosotros, para la evaluación, es muy importante, es el índice de conectividad que hay con la evaluación, o sea, con cada cabaña, con el resto de la evaluación. Entonces vemos, todo lo que sea cercano a 8 es bueno, así que casi todos los países que están trabajando tienen un buen índice de conectividad dentro de la evaluación y son fieles sus DEPs. ¿Sí? Está un poco más desconectada Bolivia y Colombia. Estaban más desconectadas antes, hicimos un trabajo de conexión, de la redundancia, de solicitar de que usen toros usados en muchos rodeos en Argentina, y se hizo, y el salto de calidad de la información de Colombia fue muy grande en los últimos años. Esto es para contarle un poco de la cantidad de países que hay evaluados padres. Por supuesto hay más argentinos, porque la mayor cantidad de cabañas que se evalúan son argentinas, pero para que vean que nos sirve a todos para compararnos cómo están nuestros reproductores, como comentaba Fernando, con reproductores, en este caso extranjeros, y tener datos objetivos de cómo rankean. Bueno, y un poco a futuro, los proyectos de la evaluación. Esto es lo que ya les comenté, el crecer en información de carcasa. En Argentina está contando, no, la verdad que no nos explicamos mucho por qué, pero hay muy pocas cabañas que miden carcasa. En estos últimos 2 años creció mucho, por suerte, el número. En otros países de la región nos llevan ventaja, como es Brasil, que se mide mucho y la gente demanda mucho de esas características. Contar un poco acá, a veces se dice de que no se mide porque todavía el mercado no paga por eso. Por lo único que acá no se paga es por grasa intramuscular, que es la que en verdad no hay ningún diferencial, pero las otras características son características de cantidad de músculo y cantidad de grasa, que por supuesto que el mercado paga, el peso de la carcasa está directamente relacionado a eso, y es muy importante la muscularidad, o sea, el área ojogrife nos indica la muscularidad del animal y el peso. Entonces sabemos que animales con DEPs de crecimientos pesados, si tienen una buena área ojogrife, tenemos un indicativo de dónde está ese peso, en este caso, en músculo. Y el tema de la grasa, para todas las regiones pastoriles, que es donde trabajamos todos, los que estamos reunidos hoy, es importantísimo la grasa, sobre todo la grasa de cadera, para la hembra, esa hembra fácil de engrasarse, que puede pasar después un periodo de penuria con reserva corporal. Así que el tema del área de las medidas de conformación corporal son fundamentales. Crecer en información de peso de vientre adulto. Estamos recopilando información hace 4 o 5 años. Aún no tenemos tampoco la cantidad, probablemente este año o más tardar el año que viene ya lleguemos a la cantidad mínima que necesitamos o queremos para arrojar un DEP confiable de esta característica. Hablaron los anteriores, habló Daniel Osorio, habló Pablo Bove sobre el tema, Fernando Lamarca también, sobre lo que cuesta mantener animales pesados, ¿sí? Una hembra come por lo que pesa, entonces al tener una hembra más pesada va a tener un costo de mantenimiento más alto, y sobre todo por lo que bien lo dijo Pablo Bove con el tema de los 18 meses, hoy el único indicativo que tenemos de un peso de un animal adulto, o el más cercano, es el peso de los 18 meses, que es un peso demasiado bajo para tomarlo como una correlación alta a peso adulto. La tiene, por supuesto, es el único indicador que tenemos hoy, pero cuando tengamos el DEP de peso de vientre adulto, nosotros podemos buscar animales de alto peso al destete, alto peso a los 18 meses, que es el promedio de la época de faena de esos animales, pero
que sea un animal que se amesete rápido y que después no siga creciendo mucho más después de los 18 meses y mantenga un peso adulto, no muy alto, entonces ese animal no va a consumir tanto, no va a necesitar tanto alimento para mantenerse y vamos a poder tener mejores resultados, mejores índices con esos mismos animales en la superficie que tenemos, o bien tener más animales por hectárea, que va a hacer que nuestra rentabilidad mejore. Bueno, lo comenté también, lo de incorporar masivamente información genómica, estamos en ese camino, hemos migrado de tecnología con respecto a la paternidad, entonces ahora estamos determinando paternidad por genómica, entonces todos los animales que venían haciendo análisis solamente de ADN convencional para paternidad, ahora lo hacen vía genómica, al mismo precio, y nos aporta muchísima información y nos enriquece mucho para la evaluación. Este es otro próximo paso que queremos hacer, el poder incorporar índices económicos a la evaluación. Para los que no están familiarizados, los índices económicos ponderan monetariamente cada característica en la cual nosotros con un índice podemos englobar varias características productivas y tener un índice de ganancia o de pérdida. Estamos trabajando en dos, uno en un índice más maternal, más materno, que nos indique de cómo se comporta esa vaca en el establecimiento, en producción de kilos por año, o sea, va atada a la fertilidad y el peso al destete, y nos parece muy importante contar con este peso de vientre adulto para saber cuánto cuesta esa vaca comparado a otra vaca de menor o mayor peso adulto. El otro índice que estamos trabajando es un índice más terminal, más apuntado al novillo, al momento de la faena. Puede ser un índice de feedlot, que pondere bien todo lo que sea datos de crecimiento y datos de carcasa. Esos son los dos índices que seguramente sacaremos en poco tiempo. Bueno, y algo que nos parece fundamental es esto, estamos trabajando en forma conjunta con las asociaciones, ya les comenté el caso de Paraguay, y con las otras asociaciones tenemos un vínculo. Bueno, Colombia también nos envía toda la información, omití decirlo antes, la asociación directamente, y poder interactuar y ponernos objetivos comunes y poder trabajar juntos, sumando esfuerzos. Y por último, esto, de lo que acabo de hablar, de tener las fortalezas de tener una evaluación única en todo Sudamérica, en toda la región, es esto, poder, al tener una base más grande de animales evaluados y en distintos establecimientos, tener mejor información de los animales y poder comparar animales criados en lugares totalmente distintos, en una misma base. Tenemos los extremos, creo que fue muy gráfico el extremo de Daniel en Colombia, en la parte baja colombiana de alta temperatura, y de Pablo en el sur de Uruguay, donde cada uno dentro del biotipo que necesita, se puede ver los números y buscar animales precoces, de buen crecimiento, de buena fertilidad. Nos mejoraría esto, nos mejoraría la competitividad cuando hay países emergentes, o sea, hay muchos países en otras regiones del mundo que están empezando a hacer Brangus o quieren mejorar el rodeo Brangus que tienen, y el tener una evaluación grande y confiable en esta parte del mundo nos puede hacer, nos hace competitivos con otras evaluaciones de otros países. En especial, esta evaluación está muy enfocada, porque así es la realidad de todos los países, en la producción a pasto. Bueno, y lo que comenté también antes, de sumar esfuerzos, sobre todo en las características que son difíciles de medir, onerosas, y que no se pueden hacer, como el peso al destete, que se puede pesar al destete el 100% de la camada de todos los establecimientos,
el tema de consumo residual, que lo hablamos en la charla del viernes pasado, donde tenemos ya en Argentina hecha la primera prueba, pero en los otros países también están trabajando, entonces podemos sumar. Nosotros al día de hoy tenemos solamente 66 toritos evaluados. Por suerte fueron de 42 padres diferentes, entonces no. La variabilidad esa nos permite tener datos más certeros, pero bueno, nosotros en Argentina no hay mucha capacidad para hacerlo, así que no tenemos al día de hoy más que esa posibilidad de hacer 60 toros por año, así que, y sé que en los otros países también, la limitante es la cantidad de comederos que hay disponibles, así que la unión va a hacer que todos tengamos datos más precisos y más rápidos sobre el tema. Estamos trabajando sobre resistencia a garrapata, de poder, en esta primavera el objetivo es empezar a medir animales, estamos desarrollando el protocolo para poder tener ese carácter evaluado y poder en mediano plazo poder lanzar un DEP sobre resistencia a garrapata y tolerancia al calor, tan importante para toda la región tropical y subtropical. Bueno, no sé, Sebas, ¿te pudiste...? Sí, está. ¿Estás? Sí, estoy dale, acá. Después, está. Dale, te paso a vos y después seguimos con preguntas al final. Dale, Sebastián, genial. Entonces, bueno, estás sin cámara, pero... Estoy sin cámara. Dale, gracias. Les pido disculpas por el tema de conexión. Vuelvo entonces a la presentación, ya quedaba poquito igual. Bien, me había quedado entonces en de qué manera va a potenciar la genómica, el trabajo que venimos haciendo con nuestra evaluación genética. Ya hemos dicho que fundamentalmente a través de la posibilidad de obtener estimaciones tempranas de DEPS y con una relativa buena precisión. Y eso ya sabemos que va a tener un impacto, y esta es la tercera, digamos, de las buenas razones por las cuales abrazar la genómica. Esto va a tener un impacto sobre lo que llamamos el progreso genético, la respuesta a la selección. Sabemos que la respuesta a la selección es en parte función de la intensidad, o sea, cuán selectivos somos, de cuál es la variabilidad genética que hay disponible en la población y cuál es la precisión de nuestro criterio de selección. Y al mismo tiempo sabemos que la respuesta es inversamente proporcional al recambio generacional. Bueno, justamente una de las posibilidades que permite esto de tener predicciones tempranas y de buena exactitud de los méritos genéticos es que permite acelerar, o ha mostrado que permite acelerar enormemente los tiempos necesarios para tener evaluaciones, como tradicionalmente se llama, como prueba de progenie. Esto es un ejemplo en lechería, digamos, que ya tiene sus años, pero es de qué fue la primera manera en la cual impactó la genómica en las evaluaciones genéticas tradicionales, y lo que muestra simplemente es un calendario, digamos, de los tiempos necesarios para obtener unas hijos, o sea, unas buenas predicciones de padres de toros, y esto llevaba tradicionalmente unos 5 a 6 años lograrlos con pruebas de progenie tradicionales. Estamos hablando de toros lecheros, y gracias al uso de la genómica, estos tiempos se han acortado a menos de un año. Hoy se están evaluando toros lecheros de 4 meses de edad con precisiones para distintas características que son las que esperaríamos tener con un número grande de hijos. De hecho, se desarrolló, esto es en el caso de bovinos de carne, se desarrolló una medida que se llama el equivalente progenie, que nos permite, para distintos caracteres, imaginarnos cuál es la cantidad de hijos que producen cierta exactitud cuando estamos evaluando un reproductor que no tiene ningún hijo. Es decir, estos son los datos que presentó Dan Moss en el caso de Angus, por ejemplo. Fíjense que si tenemos un carácter como la facilidad de parto, con una heredabilidad de 0,20 o de 20%, una prueba genómica sobre un reproductor que no tiene ningún hijo medido para facilidad de parto, tiene la misma exactitud que la que tendría ese mismo reproductor con 24 hijos evaluados. Bueno, esa es, me parece, una medida muy evidente de cómo es que la genómica puede contribuir a potenciar el programa de evaluación genética y a generar mayor progreso genético. Este progreso genético, de nuevo volviendo al ejemplo de lechería, ya se hizo manifiesto. Esto es la gráfica que muestra los cambios en la tendencia genética en los últimos años, en el caso de
este índice económico que se llama mérito neto, que utilizan mucho los productores lecheros americanos. Y lo que se observa es que desde que el programa ingresó en su fase genómica, es decir, que se empezó a enriquecer con la utilización de genotipos, el progreso genético aumentó considerablemente el que ya se venía obteniendo el cambio de la tasa del 2010 para adelante, que es cuando empezó a utilizarse la información genómica. ¿Sí? Entonces, la tercera razón por la cual nos va a permitir, o sea, es una buena idea abrazar la genómica, está relacionada a la posibilidad de mejorar o aumentar las tasas de progreso genético. Una cuarta faceta, una cuarta razón, está relacionada un poco a lo que estaba comentando Pedro recién, que es a la posibilidad de explorar nuevos caminos. Con nuevos caminos me refiero a la posibilidad de obtener líneas genéticas y obtener, sobre todo, evaluación genética para nuevos caracteres. Y sobre todo para caracteres que sean difíciles de medir, para caracteres que no vayamos a poder medir, sobre todo a la población. De nuevo, ejemplo de lechería, este es un trabajo muy reciente, donde se resume cuál es el futuro de lo que ahora llaman la fenómica, ¿sí? Que es básicamente la posibilidad de medir una enorme cantidad de caracteres. Y lo que me gustaba sobre todo es señalar este comentario de las implicancias de este trabajo, donde lo que están viendo en lechería, en este caso son de los americanos, y también a otros autores de Australia y de otros países, es que el énfasis en la selección se está moviendo de caracteres relacionados a la productividad sobre caracteres relacionados a una utilización eficiente de los recursos, a una mayor sanidad y un mayor bienestar de los animales. Entonces, cuando pensamos que los consumidores que van a traccionar toda la cadena, los productores comerciales que son los que van a comprar los toros, se empiecen a mover hacia esos objetivos de selección, vamos a estar midiendo animales para características muy diferentes, características que no vamos a poder medir sobre toda la población y que vamos a poder, sí, generar una amplia base de selección a través del uso de la genómica. Y hay ejemplos que ya son, que en otros lugares del mundo ya están establecidos, aparecen caracteres que ya están en las evaluaciones y que Brangus está empezando a trabajar en estos últimos años. Estos son los resultados de la prueba que se hizo el año pasado, la prueba de eficiencia neta de conversión, o el famoso RFI, o Residual Feed Intake, y este es uno de los caracteres que sabemos que no los vamos a poder medir masivamente, lo comentaba recién Pedro, vamos a necesitar trabajar juntos en la región para establecer muchas estaciones de testaje, y la cantidad de toros que van a pasar por esas estaciones van a ser limitadas. Pero eso no debería limitar la posibilidad del progreso genético, de establecer líneas genéticas, si acoplamos a estas mediciones, si acoplamos las mediciones, quiero decir, con el uso de la genómica. Bueno, otros caracteres que son importantes y que, también van a estar, y que también vamos a poder medir probablemente en un grupo mucho más acotado de animales, son aquellos relacionados con el recuento de folículos centrales, una medida de fertilidad que correlaciona muy bien con muchas características de fertilidad interesantes, o como comentaba Pedro, poder tener líneas genéticas resistentes a garrapatas a través de obtener LEBs para estas líneas genéticas. Bueno, generalmente estas cosas uno se imagina que van a requerir de nuevo el esfuerzo de medir cosas complejas en un grupo más acotado de animales, y que la genómica va a ser la que nos va a permitir ampliar la base de selección. Recuerden que la idea es simple. Yo puedo medir un grupo acotado de animales y genotipificar esos animales, sacar, entre comillas, una ecuación predictiva, y después voy a poder, sobre mis candidatos a la selección, con una prueba de ADN, o evaluar o tener una DEP, a pesar de que esos individuos no hayan sido medidos para el carácter. Esa es la clave detrás de todo. Y la última razón está en que la genómica no se va a agotar en la evaluación genética, sino que también van a haber diferentes aplicaciones. Algunas de ellas ya están a la vista, como por ejemplo las cuestiones de paternidad. Otras que son menos conocidas, pero que hemos utilizado, por lo menos en Brangus, hemos utilizado un poco el uso de marcadores moleculares para poder hacer asignaciones raciales, un tema que nos parece interesante. No solo eso, sino que gracias a la posibilidad de hacer estas asignaciones raciales, y no hacerlas solamente sobre los individuos, sino sobre el genoma de los individuos, han permitido desarrollar trabajos que se llaman técnicamente de huellas de selección, en las que, por ejemplo, se demostró que
muchos genes relacionados al desarrollo del sistema inmune en el ganado Brangus tienen su origen fundamentalmente en las razas cebuinas, una mayor proporción en la que esperaríamos a lo largo de todo el genoma. Bueno, este tipo de aplicaciones me parece que son muy útiles y hay líneas de investigación que se están desarrollando en este sentido y todas necesitan, digamos, como materia prima, tener los animales genotipificados. Otra de las aplicaciones, digamos, que van por fuera de la elaboración genética, pero que son, digamos, particularmente importantes, es la posibilidad de genotipificar para obtener mediciones de condiciones genéticas. Y esta es una cosa que utilizan también los en lechería, que es la posibilidad de genotipificar para lo que se llaman apliotipos de leterios, que ya no son genes, digamos, de los que nosotros conocemos, digamos, asociados a enfermedades genéticas, sino que ya son directamente combinaciones de marcadores que pueden estar o pueden llevar a un efecto deleterio que queremos filtrar o purgar en la población. Realmente creo que es del futuro, pero espero que sea de un futuro no muy lejano. Entonces, a modo de cierre, básicamente, ¿cuáles son los mensajes más importantes que les quiero transmitir? Es que, en primer lugar, la genómica es una tecnología que llegó para quedarse, pero que para su aplicación no hay atajos. Personalmente creo que el empleo de la genómica debe complementar el trabajo que lleva adelante las asociaciones de criadores, y sobre todo tiene que complementar el trabajo de elaboración genética, no sustituirlo. Este es un mensaje que para nosotros es muy importante. Creo que genotipificar puede ser, digamos, caro, pero nuestros competidores en el mundo están abrazando hace rato la tecnología y no nos podemos quedar atrás. Y finalmente estoy convencido de que esos costos, ese mayor costo de un programa de genotipificación se va a amortizar a través de nuevas aplicaciones. Estos eran los mensajes fundamentales que di el año pasado en Corrientes y parece que el mensaje llegó, porque en los últimos meses han habido cambios muy importantes en la cantidad de animales genotipificados. Esta tabla que me hizo llegar mi colega Nati Pomeris, digamos, resume básicamente la cantidad de toros Brangus, o no toros, perdón, individuos Brangus o productos Brangus que tenemos genotipificados en la Argentina a través con los distintos paneles de marcadores. Fíjense que desde diciembre hasta ahora se han ya genotipificado unos 1.600 productos, en total hay unos 1.929 productos genotipificados. No solo eso, sino que además las asociaciones han hecho un esfuerzo muy grande para implementar y llevar adelante y desarrollar protocolos de trabajo, porque esto involucra todo un nuevo flujo de trabajo. Bueno, muchas gracias por su atención y lamento que se haya cortado la comunicación y haber escuchado esta presentación en dos mitades. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Si querés bajar la presentación y podés volver a poner tu foto, a ver cómo sale. Dale. Dejar de compartir pantalla durante sí. Creemos que en realidad fuiste a soplar las velitas por tu cumpleaños y que fue todo un cuento lo del sonido, pero te perdonamos. Estaba, igual. Me sonaba mucho el teléfono, por ahí fue por eso. Bueno, me parece importante, antes de pasar a las preguntas, aclarar, en particular para aquellos que no están en el tema de las evaluaciones o no lo han seguido de cerca, hay muchas preguntas generales de ese tipo. Lo que estamos apuntando con todo esto es una evaluación regional. ¿Por qué? Porque ahorra recursos humanos. Recién hablamos de los comederos. Una cosa es tener unos cuantos comederos en cada país, otro es un solo país haciéndolo. Porque tenemos un mismo sistema productivo, pastoril, a diferencia de otras partes del mundo. Y en definitiva, un destino para las 100 millones de vacas de carne que hay en Latinoamérica, que tiene que ver con la demanda en particular del sudeste asiático y China y todos los países que hoy son demandantes de carne. Entonces, tenemos que tener la inteligencia de articular una sola estrategia. Fíjense, Pedro recién comentaba el tema de empezar, Brasil ya está trabajando, el doctor Cardoso, y sé que están haciendo varias cosas, con el tema garrapatas. ¿Quién en el hemisferio norte va a trabajar sobre garrapatas si no lo hacemos nosotros? Y hay una pregunta específica que tiene que ver con que si es posible usar TEPs de otros países. Le voy a pedir ahora que responda a Sebastián Munilla, pero les anticipo desde el Foro de Genética también, que estamos trabajando muy fuerte, en evitar
el canto de sirenas de empresas que venden DEPS de la nada, sin poblaciones de referencia, sin trabajar en sus países, o al menos en la región, como estamos haciendo. No existe que alguien pueda mandar el pelo de un animal y del otro lado le venga DEPS que no tienen fundamento porque les falta precisión. Entonces, como bien dijo recién Sebastián, no hay atajos. Se trata de trabajar en conjunto, se trata de procesar información, que esa genética y esa información pertenezca a los ganaderos a través de sus asociaciones, que es la única manera de mantener en progreso el negocio. Entonces, Sebastián, empiezo con esta pregunta, que acaban de hacer varios. ¿Se puede utilizar DEPS de otros países sin poblaciones locales? Bien, creo, Martín, que has respondido en gran medida a la pregunta, me queda poco que aportar. Las DEPS no salen, las DEPS enriquecidas por genómica, calculo que no estamos refiriendo a eso, no salen por arte de magia, sino que, digamos, se nutren de las mismas poblaciones con las que nosotros trabajamos, se nutren de la información fenotípica de las mismas poblaciones con las que nosotros trabajamos. Si nosotros caemos en una utilización de DEPS que se basan en datos de otros sistemas productivos o de otros países, no van a estar reflejando el mérito genético de nuestros reproductores. Por otro lado, las DEPS no son medidas, digamos, de mérito absoluto, sino que nosotros las DEPS las podemos utilizar solamente en compañía de otras DEPS, las usamos en forma relativa, como decimos, o sea, los valores DEPS son relativos unos a otros dentro de la población evaluada. Entonces, la respuesta corta es no se pueden utilizar DEPS, digamos, o no son comparables en realidad, esa sería por ahí la respuesta más precisa, las DEPS producidas en distintas evaluaciones genéticas. No sé si Pedro quiere agregar algo más. No, Pedro, te preguntan específicamente dónde pueden consultar el EBRA, dónde se ve, cómo hacer para aquellos ganaderos que hoy todavía no lo conocen, cómo pueden verlo. Bien. El EBRA está publicado de forma digital en la página de la asociación, en la página web. Hay un link para entrar a la evaluación y ahí está, y se puede descargar en formato PDF el sumario de padres que mencionó Fernando, y donde están todas las características y los animales evaluados. ¿Puedo responder un poquito sobre la pregunta anterior? A ver, DEPS de otro país se pueden usar siempre y cuando sean emitidos por una evaluación oficial que cuente con todos los pasos, o sea, que se haya medido fenotipo, que hay varias evaluaciones de buena calidad en el mundo. Por supuesto, los datos que arrojan esa evaluación sirven para comparar animales que están dentro de esa evaluación, igual que el EBRA, ¿sí? No puede analizar animales datos arrojados por dos evaluaciones distintas, ¿sí? Y sobre todo el hacer hincapié sobre los fenotipos. La base del éxito de una evaluación es contar con fenotipos bien tomados. Como lo dijo bien Fernando, yo no quise ser redundante, pero bueno, pasó tanto tiempo, quizá hay alguien conectado ahora que no estaba conectado al principio. La base son los fenotipos bien tomados, los grupos de contemporáneos bien armados. El diferencial de un animal se hace con el diferencial de su grupo. Entonces, hay que ser muy, muy criterioso, no es nada complejo, pero cada grupo de manejo diferente tiene que tener un código distinto, y los datos tienen que estar todos tomados el mismo día, con los animales en las mismas condiciones, o sea, que no se pesan una camada de terneros hoy llenos, la otra mitad de los terneros mañana porque no me alcanzó el día y van a estar todos devastados, porque no se rompe el grupo, ¿sí? Sí, todos los animales tienen que estar medidos y pesados en las mismas condiciones. Hay una aclaración, sí, muy importante y recurrente en las preguntas, que es cómo se evita en una evaluación donde, para los que no saben, la corrida se hace de todos los animales el mismo día, de todos nacidos en todos los países, para poder comparar correctamente. ¿Cómo se evita el fraude? ¿Cómo se evita que la gente mienta o ponga números que no corresponden? ¿Se puede detectar en la evaluación? No sé si quieren responderlo Sebastián o Pedro.
Sí, se puede, cuando hay algún individuo, ahora lo va a contar Seba, seguro, que hace ruido, es un dato que se saca si hace mucho ruido, pero la verdad que apelamos a la buena voluntad de todos los creadores, la verdad que el peor perjudicado de mandar datos que no son ciertos es el mismo productor, porque no puede saber dónde está parado y cómo y dónde están sus animales, y no le sirve para nada. Yo, no sé, me parece que sería de no sé qué palabra usar, de necio, o de, no sé, o de no darle valor a la evaluación realmente, el mentir en una en un dato, porque en uno o en todos los datos, pues la verdad que no le sirve para nada. La gracia de evaluar los animales es poder seleccionar después con lo que arroja la evaluación. Sí, sé de casos donde se han sacado animales o camadas enteras por datos raros, o bueno, sobre todo gente que no pesaba bien, no sé, pesaba los terneros al destete de 5 en 5 kilos en vez de pesarlos de uno en uno. No sé, Seba, si querés agregar algo. Sí, no, simplemente, o sea, concuerdo completamente con lo que vos dijiste. O sea, nosotros llevamos adelante, la unidad ejecutora lleva adelante algunos test sobre los datos que nos llegan, pero estos test detectan, digamos, falsedades muy grandes o errores muy grandes en la medición, no son infalibles. Y bueno, para mí, como decía Pedro, es muy importante, digamos, comprender que, o sea, los datos falsos no le sirven al que los presentó, ni le sirven a la evaluación en su conjunto. Y más allá de eso, bueno, sí, nosotros alguna batería de test estadísticos sobre los datos hacemos para un control de calidad, pero bueno, como les digo, no son infalibles. Ok, también es importante aclarar y recomendar a los criadores que hay que hacer toda la camada, no hacer pocos animales o elegir los mejores, sino todos esos individuos, que es la única forma de saber dónde están parados, ¿no es cierto? Ingeniero Lamarca. Eso es muy importante. Ingeniero Lamarca, preguntan cómo trabaja usted con la habilidad materna para corregir cuando tiene animales con muy baja habilidad materna. Micrófono, Fernando. Habilita micrófono. Estás muteado, como se dice ahora. Abajo a la izquierda. Gracias. Ahí. Bueno, cuando me refería a los apareamientos, yo dije, ya me estaban indicando que se me iba el tiempo, así que me apuré un poco ahí, pero quisiera aclarar que es una forma mucho más exacta de sacar el jugo a los DEPs y a las clasificaciones por conformación, por tipo de animal. ¿Por qué lo digo? Porque como preguntan por la aptitud materna, con todos los otros caracteres, también se pueden hacer correcciones. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros elegimos para aparear con un toro determinado en inseminación, por supuesto que vamos a, primero de todo, ver que el pedigrí no esté relacionado para mantener abierta la población de la vaca que va a recibir servicio, que el pedigrí no esté relacionado con el toro que vamos a usar. Segundo, cuando digo de fenotipos opuestos, como dije hoy, corregimos por conformación y por DEPS. Porque cuando si nosotros tenemos una vaca, supongamos que queremos hacerla donante, pero tiene un defecto, tiene un peso de nacimiento un poco alto, supónganse más 1-2. Y uno dice, con todas las cosas buenas que tiene, bueno, la vamos a incluir. ¿Pero cómo la vamos a incluir? La vamos a incluir, sea para donante o sea para un servicio programado para inseminación, con un toro que corrija ese peso de nacimiento y lo corrige. Si nosotros somos un toro, dentro de los que evaluamos en nuestra generación, que tenga muy bajo peso de nacimiento, pongamos tipo menos 1, algo, es un toro que va a corregir ese peso de nacimiento alto de la madre que da servicio. Tanto el peso al nacimiento como la aptitud materna pueden ser corregidas simplemente con el servicio de toros que se destaquen en ese carácter. Creo que la pregunta concreta era cómo corregimos el AM. Bueno, si tenemos una vaca de 2,2 o algo así en aptitud materna, cuando nuestra media de la población o lo publica el mismo sumario de paz, es, supónganse, 3,80, que no recuerdo en este momento, pero puede muy bien ser. Yo lo que quiero es, por lo menos, que esa vaca suba
de 2 o de 1,8 o de bajas aptitudes maternas, en su descendencia a un valor mayor. No hay más que usar un toro que sea mejorador en ese aspecto, y hay muchísimos toros que en actitud materna, teniendo las demás características, buenas informaciones, en actitud materna destacan con un más 6, más 8 o algo por el estilo, y están en el grupo de toros a veces líderes de la población. Es así de simple. Con usar los DEPS corregimos lo que es débil, y con usar la clasificación de conformación también corregimos. Tenemos una vaca 4 en músculo, digamos que el músculo lo rankeamos de 1, lo inusualmente superior a 5 el rechazo. Una vaca 4 en músculo con muchísimas otras condiciones, simplemente le damos un toro 2 en músculo y eso se corrige. Es decir que lo que sí tenemos que trabajar, como en todos los casos, son características heredables. Entonces hay corrección. Todo lo que está comprendido dentro de los DEPS es heredable. Y lo demuestra estas correcciones que estoy diciendo, que inmediatamente en la descendencia pasan a manifestarse tal y como acabo de escribirlo. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Quiero comentar que Ricardo Bedoya, de Aso Angus Grangus de Colombia y gran amigo, comenta efectivamente que coincide con los panelistas en que no tiene sentido mentir y que a veces es más un engaño de los mismos ganaderos y que el problema pasa por otro lado, que es asignar bien y elegir bien y no por precio lo más barato, sino saber qué es lo que hacer con ello. También es importante, se habló varias veces de toro conectores, me gustaría, Sebastián, que expliques por qué toros conectores, por qué los necesitamos para poder crecer en Latinoamérica, o Pedro, el que quiera. Bueno, empiezo yo, después Pedro, que si quieras puedes agregar algo más. La metodología que hay detrás del cálculo de las DEPS necesita que los animales, generalmente los datos provienen de animales que están en rodeos diferentes, y la evaluación genética o la metodología que está detrás de la evaluación genética corrige por esas diferencias en sistemas de producción, localidad, etc. Digamos, básicamente la corrección de esas diferencias es función de las diferencias promedio de performance entre un sistema de producción y otro, entre una región y otra. Ahora, el problema es que se puede dar un confundimiento entre... Bueno, espero no ser demasiado técnico. Después Pedro vos explicarlo con palabras más sencillas. Estadísticamente puede haber una confusión entre el mérito genético, digamos, de un rodeo, y una diferencia ambiental producto de un sistema de producción, digamos, con una mejor nutrición, por decir algo. Entonces la única forma de poder separar los efectos de ese ambiente mejor de los efectos del nivel genético o el mérito genético promedio de ese rodeo es a través de la existencia de conexiones entre rodeos. Estas conexiones las da la genealogía, en parte, pero fundamentalmente la da la existencia de toros de referencia, es decir, toros que tengan hijos en diferentes rodeos. Por eso es que se alienta, por eso en el Árbol publica los índices de conectividad y se alienta a aquellos establecimientos, a aquellas cabañas que están desconectados, a utilizar toros conectores o toros o padres, digamos, muy importantes en la raza para conectar. Perfecto. ¿Querés agregar algo, Pedro, o no? No, me pareció claro. Perfecto. Perfecto. Un segundo, por favor. Sí, están preguntando Daniel Franco, ¿qué característica buscan desde el punto de vista DEPS en las hembras, para lo que comentaste hoy de favorecer fuertemente la fertilidad, más allá del tema de la circunferencia escrotal del lado del macho? ¿Qué característica de DEPS, aparte del fenotipo, buscarías en una hembra? Y básicamente lo que miramos es la precocidad. La precocidad sexual, la precocidad de terminación, son indicadores fundamentales que nos ayudan a tomar decisiones en el momento de elegir una futura hembra. Sobre el punto que hablábamos de que es una máquina que pasa por estrés, que tiene que tirar un ternero, tiene que recuperarse, tiene que volver a preñarse. Entonces son elementos fundamentales. Como así también esa habilidad materna, ese volumen de leche que tiene que producir para ser una gran productora de ternero, de peso de ternero. Pero fundamentalmente
creo que cuando seleccionamos una hembra tenemos que buscar siempre donante, tenemos que buscar un animal muy balanceado. Muy balanceado en relación a lo que buscamos como un producto final, que es una hembra que se pueda adaptar a sistemas pastoriles, de que pueda producir machos correctos desde el punto de vista de bajo plomo, desde el punto de vista de circunferencia estructural, desde el punto de vista de adaptación, desde el punto de vista de resistencia al calor, desde el punto de vista de la carga parasitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no es solamente un factor, son una serie de elementos a tener en cuenta para mirar, y creo que se habla siempre de que un animal esté balanceado en todas sus características. Muchas gracias, Daniel. Pablo Bogue, que estás ahí, no sé si seguís escondido atrás del cartel o estás. A ver, activa tu micrófono. Ah, está. Bien, Pablo. Presente. Bien, Pablo. Surgió varias preguntas respecto a lo que comentaste, que Uruguay, lógicamente, la mayor parte de su rodeo es británico. Ya explicaste por qué incorporan el Brangus y hablaste del tema calidad de carnes. Para los países de subtrópico para arriba, el tema de la calidad de carnes, la marca Angus y Brangus por asimilación, son sumamente importantes. Nuestra experiencia en Argentina es que Brangus califica perfectamente para todos los programas, por ejemplo, Hilton, cuota Hilton, que es lo más caro del mundo, con el adecuado manejo funciona perfectamente. Quieren saber si han tenido problemas ustedes con respecto a calidad de carnes en Brangus. No, la verdad que no hemos tenido ningún tipo de problemas. Simplemente era remarcar que la carne de Angus, sobre todo, digamos, tiene un peso más fuerte que la carne de Brangus, sobre todo acá en Uruguay, donde las británicas, como dijo anteriormente, tienen más peso, más población, y básicamente, para no quedarnos atrás en eso, y creo que es una característica que la raza Brangus se debe medir más, se debe seleccionar toros que tengan formación de marmoreo. Por ejemplo, cuando voy a seleccionar un toro de Estados Unidos, hay una base fuerte de medidas. Vos mirá los remates de toro de un año, tenés la medida de marmoreo, que van a poner de 3 al 6, el porcentaje de grasa intramuscular. Tenés para moverte un poco y seleccionar. Sé que es una característica sencilla, difícil, digamos, de medir y poder pasar esos datos al hembra, debido a la edad de los toros y la condición. Muchas veces no nos da el tiempo, otras veces no están en la condición que queremos para poder medir eso. Por eso, sobre todo, es más difícil, pero bueno, sería bueno, como dijo Pedro también en su charla, de reforzar esta característica. Creo que eso nos va a llevar a tener más fuerza como marca, como carne Brangus, ¿no? Me parece que por ahí viene la mano. Perfecto. Y extiendo la pregunta a Daniel Osorio. Ayer hubo una muy buena presentación de Brangus de Colombia, explicando programas de carnes y de evaluación, Grupo Azul, creo que se llama, y otros ganaderos. En el caso de ustedes, ¿están viendo un diferencial que se paga en este país por los cortes de Brangus certificados? Sí, Martín, la verdad, afortunadamente tenemos una demanda insatisfecha, ¿cierto? No hay el volumen de animales necesarios para sacrificio. Creo que ese es como el llamado de que la gente siga en tomando sus bases cebuinas para cruzar, porque prácticamente la genética Brangus que se hace en el país para un sistema de monta sobre vacas cebuinas, obviamente en inseminación para obtener F1. Todos sabemos que la hembra F1 es muy apetecida en el mercado por su por el vigor híbrido y por la fertilidad, pero el reto es como mantener ese equilibrio del F1, ahí es donde el Brangus hace su papel. Año tras año se vienen sumando superficies de mercado y comercialización. Sé yo que la asociación promociona de carnes Angus y Brangus, y eso yo creo que es lo que más motiva a los productores a seguir incursionando en programas de cruzamiento. El valor agregado como tal es, literalmente todos sabemos que es lo que deja en el campo. Estamos hablando de que son novillos de 6 meses como mínimo a la edad final de sacrificio, y una hembra que entra a su pubertad sexual igualmente entre 6, hasta en otros casos
8 meses. Entonces, el diferencial es el valor que deja en el campo y que en el mercado al menos sí pagan un plus en cuando es un buen novillo finalizado. Todo acá es a pasto, acá no hacemos feedlot. Estamos hablando que son novillos terminados 100% a campo, menos de 30 meses, novillos de 500 kilos. Muchas veces suena difícil de convencerse de eso, porque obviamente sabemos que en feedlot son ganancias mayores en menos tiempo, pero acá son novillos muy sanos de pastoreo que te pagan al menos el plus del valor más alto del mercado. Estamos hablando que acá se tiene una escala que es el novillo extra, novillo menor de 30 meses con ese peso. Entonces, al menos esta superficie sí compran esto. ¿Qué es lo que hace falta? Más volumen de toros para que vayan a trabajar sobre esas vacadas de ovinas. Pero obviamente sí hay un plus y un diferencial. La gente cada vez le gusta más, ya está más consciente del Brangus como marca, del Angus. Entonces, es una realidad que estamos viviendo que es muy positiva. Muchas gracias. Fernando Wildrich. ¿Lo pronuncié bien, Fernando? Sí, perfecto. Bueno, mira, es una pregunta que creo que puedes responder vos perfectamente por tu experiencia. Si al seleccionar por animales más precoces, no te vas obligadamente a un animal más britanizado, con los riesgos que tendría eso en los climas más duros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, más hacia Mato Grosso o hacia regiones más duras. Sí, Martín, la vez pasada que estuvimos en Corrientes hablando sobre el tema selección por datos, hablábamos un poco sobre el tema, ¿no? Una vez que uno hace tanto hincapié arriba de la precocidad de datos de performance carcasa, y uno ve que los animales más cuartinos, más britanizados, por ahí llevan ventaja sobre los animales más cuerudos, ¿no? Y eso se tiene que sí tener un poco de cuidado, por lo menos acá, es una experiencia nuestra, acá sí pasa eso, y tenemos que tener cuidado para así no seleccionar solamente este tipo de animal, ¿no? Por eso le comenté cuando hice la charla, ¿no? Que es muy importante no solamente mirar una planilla y mirar los índices y seleccionar el ganado por los índices, ¿no? Por eso el modelo de hacer una preselección por los animales superiores a su generación por los índices, y pues obviamente mirarlos y sacar los mejores, los padres, las madres, y ahí puedes sacar este riesgo de solamente tener animales británicos, ¿no? Es como hacemos por acá para mantener el grado de sangre de cebuino, el grado de poner a decir cuero, y queremos, que buscamos para poder este animal trabajar en todo el territorio de Brasil, que hasta el sur de Rio Grande del Sur tiene un clima templado, y después el norte, donde mandamos animales para allá, es un clima tropical extremadamente cálido, ¿no? Y con todo el clima del trópico del trópico tiene, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Fernando Lamarca, ¿coincidís si seleccionando por precocidad, específicamente en hembras, tenés riesgo de ir a cuartino? Micrófono, Fernando. Bueno, yo tengo distinta experiencia, es decir, uno puede buscar animales acebuzados precoces. Y pongo un ejemplo a los más viejos. Si ustedes recuerdan, lo que era el Brahman de Hutchins contra lo que era el Brahman años posteriores de V8. No sé si me acompañan todos los que están aquí, conocen el Brahman americano, que es lo que nos va a dar respuesta a este tema. Es decir, que uno puede usar toros muy precoces de razas índicas y toros muy poco precoces de razas índicas.
Eso lo saben bien los criadores de Nelor en Brasil, y lo saben bien también los criadores de Brahman en Estados Unidos. De hecho, Hudgens ha provisto de Brahman a toda América del Sur y América Central durante años con ese tipo de toro bien precoz. Es decir que la precocidad es algo que tiene variación dentro de las razas, y mientras tengamos variación dentro de las razas, podemos seleccionar el tipo de toro cebú que queremos que nos den más acebuzados, pero con clase. Y yo llamo clase a la precocidad, al engorde temprano y demás. Creo que se puede, pero por supuesto, si no buscamos esos detalles, vamos al toro medio británico como padre, o al toro medio cebú como padre, siempre el cuartino va a ser más precoz, porque las razas en promedio británicas son más precoces que las índicas. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Hay muchas preguntas referidas al momento de peso, a las medidas adecuadas, de acuerdo a la edad. Todo eso, Pedro, está en la página y en el manual, ¿no? ¿Por qué no lo explicas un poquito? Sí, para sí, algunas quiere... fui respondiendo en vivo por texto a algunos que me iban preguntando. ¿Puedo acotar algo sobre el anterior? Sí, es un tema importante. Pero después se aclara bien también lo del manual, cómo verlo, dónde verlo, para que la gente sepa. No te olvides. Ah, bien. Bueno, el manual de procedimientos está ahí también en no me acuerdo si está en la página, seguramente está, ahora no me estoy acordando. Se manda a circular todos los años a todos los criadores, determinando cómo hay que pesar, el peso al nacimiento que se tiene que tomar dentro de las 48 horas de vida del animal, el peso al destete, en el rango de edad que se tiene que tomar, y todos los pesos. Seguramente está en la página, ahora no me acuerdo para asegurarlo, pero sin duda es que está, tiene que estar. Si no está, mañana lo subimos. Quería comentar algo sobre el tema del acebuzamiento y la fertilidad, porque es un tema que se habla mucho. Sin duda que las razas británicas son más precoces que las razas cebuinas en general, en líneas generales. Si nosotros presionamos mucho sobre precocidad sexual y trabajamos en un ambiente donde el poco acebuzamiento no nos limita, ¿sí?, es probable que terminemos seleccionando indirectamente animales de menor acebuzamiento. Si nosotros trabajamos en un lugar donde hace falta las características del acebuzamiento, nos va a pasar factura, y ese animal con más genes británicos no se va a comportar, no se va a desempeñar bien, entonces no va a tener buena precocidad sexual tampoco. Y además se puede seleccionar por las dos cosas a la vez, por buena adaptación al medio, que es la que necesitamos, la visible adaptación al medio, y la precocidad sexual. Hay un trabajo muy interesante sobre esta disociación, si quisiéramos llamarla de alguna forma. Yo lo leí de Andrés Hochberg, genetista amigo de Seba, amigo de la casa también, con otra gente, donde determinaban porcentajes de genes cebuis y genes angus en animales, en la población, donde eran animales argentinos, y estaban todos muy cerca del 3/8. ¿Sí? Había un, no me acuerdo bien ahora, pero era un 30% y pico, o cerca de un 30% de genes cebú en todos los animales. Pero cuando se iban a ver genes que están muy bien identificados, como son los genes de la inmunidad, del complejo mayor de histocompatibilidad, se veía que los animales tenían por lo menos un 50% de genes cebuinos. Así que animales que tenían poca cantidad de genes cebuinos totales, en los lugares donde la selección hizo, la selección natural y la selección de la gente, de los criadores hizo, presionó para que sean animales de mejor adaptación al medio, hizo esta disociación, que la llamo, no sé si es correcto el término, y con la fertilidad se podría hacer tranquilamente lo mismo. Animales que tengan, que se expresen, que expresen más sus características externas de acebuzamiento, pelo corto, un poco de cuero, pero que tenga una buena carga de genes de precocidad en las líneas británicas. Así quedó claro. Está muy, muy claro. Quiero comentar, porque nos está viendo, ayer escuché una presentación de Juan Manuel Barco, que es un ganadero, un interesante perfil colombiano, economista.
todo su trabajo fue en banco hasta que compró la finca, iba a las exposiciones y no tenía campo ni vacas. Así lo contó ayer, pero se ve que le gustaba el tema y lo siguió. Le hizo una excelente presentación con la visión empresarial del negocio, ¿no? Desde probar, por supuesto que se metió en Brangus y está muy conforme con él, hasta llegar a la carne, hasta comercializar carne con marca. Y marcó, si se quiere, no es un tema técnico, es una línea, ¿no es cierto? Que es no perder nunca el objetivo del negocio. Por eso esta charla la llaman negocio y genética, porque todos vivimos de esto y queremos seguir viviendo de esto. No es romanticismo, nos gusta, pero para las pasiones podemos querer perros o caballos, que son muy lindos también, pero esto es un negocio. Entonces, todo lo que ustedes han hablado hoy, todo lo que han explicado, creo que marca claramente la línea, cómo hay que seguir con herramientas objetivas para analizar las cosas. Nunca vamos a dejar de lado lo subjetivo, si se quiere, lo visual, los fenotipos, los garrones, las patas, la calidad, pero cómo estamos incorporando estas herramientas. Y es de nuevo el desafío para Latinoamérica. Fernando Charrón me corrige, me dice 150 millones de vacas, no 100 millones, y tiene razón. Y ahí está el mercado, no es la competencia entre nosotros, que es muy sana y está muy bien, sino generar información entre todos para poder acceder a esos mercados. Y de nuevo, los países que todavía no han desarrollado asociaciones, o que tienen por ahí menos recursos, o que están iniciando y no saben exactamente para dónde, apóyense en los países que ya tenemos hacia adelante un camino. Les vamos a dar todo el apoyo necesario, porque nuestro interés es sumar para lograr ese objetivo. Así que desde ya estamos abiertos y todos los que están acá, todos los países que integran el ERBRA lo van a hacer con mucho gusto. Hice esto para cortar porque hay muchas preguntas más, pero son en Buenos Aires, las 9 menos cuarto de la noche, de un día primero de mayo. Está muy interesante, pero creo que no es justo tampoco para nuestras familias excedernos tanto. Así que a todos los panelistas, no sé si alguien quiere agregar algo más para cerrar, con mucho gusto. De vos, Pedro, como coordinador de técnica de Labrangos, ¿querés hacer un cierre? Lo más importante es agradecerles, la verdad, a todos los que estuvieron del otro lado y sobre todo a los disertantes que pusieron su tiempo y compartieron sus experiencias y sus conocimientos con todos. Comentarles de que vamos a seguir a responder las preguntas. Después nos van a enviar por mail todas las preguntas, así que las que no quedaron, pues, respondidas ahora serán respuestas después. Y también que se va a subir, perdón, me olvidé decirlo, se va a subir, por supuesto, esta presentación, como la del viernes pasado, se van a subir a las redes, y Facundo, que está presente y escuchando, nuestro gerente, Facundo Rivolta, ya nos está comunicando cómo se van a hacer. Probablemente esta se corte en dos o tres secciones para poder ver cada uno de los oradores, así que toda esa información va a estar disponible. Bueno, le vamos a pedir al decano, porque Fernando Lamarca es el decano hoy, y uno de los pilares de Labrangus, que haga un cierre y un saludo a todos los criadores de Latinoamérica. Bueno, nada, quería agregar, me gustó muchísimo la reunión. No sé si este tipo de reuniones no van a ser que después del coronavirus van a quedar en pie, pero de todos modos, quería decir que me interesa muchísimo que todas las preguntas que hayan nos deriven a quienes ellos o los asistentes se las dirigieron y que cada uno las contestemos, porque es una lástima dejar de contestar por una cuestión de tiempo cuando podemos hacerlo perfecto. Si me mandan los mails, y estoy seguro que a todo el resto no tenemos otra cosa que hacer ahora que estar encerrados y reflexionar. Así que es fácil conducir esas respuestas y detenidamente. Yo creo que es muy importante que todo el mundo esté en la misma página. Bueno, solo agradecer la presencia de todos los que no hemos podido ver y de todos los amigos que sí vemos, con los cuales he trabajado prácticamente, creo que con todos. Así que les agradezco muchísimo lo que han aportado y lo mismo a los que están del otro lado, les agradezco muchísimo que nos hayan dado la posibilidad de llegar a ustedes. Nada más. Bueno, entonces ahora sí, muchísimas gracias a todos y ojalá podamos hacer otra reunión el viernes que viene. Estamos trabajando en eso, ya les informaremos. Muchas gracias y buenas noches.